Bueno, llevamos los Jaivas 50 años, que no es un periodo corto de tiempo para cualquier persona, incluso 50 años es una vida tremendamente importante, porque en 50 años uno tiene que desarrollar ya un camino, una historia, y nuestra historia ha sido de alguna manera paralela a la historia de Chile y a la historia en general, porque claro, el lapso de tiempo es muy largo, entonces siempre uno vivió muchas experiencias. Vivimos los sucesos de mayo en París, por ejemplo, el año 68, vivimos el golpe militar el 73, después vivimos en Argentina y vino otro golpe militar el año 76 en Argentina. Nos hemos enfrentado también a grandes tragedias, como la muerte de algunos de nuestros integrantes. Nos hemos enfrentado a desafíos tremendos como conquistar Argentina o irnos a vivir a Europa. Buenos momentos pasamos mucho, mucho. No podemos centrar en solo las tristezas, porque son parte de la vida de todos, pero la verdad que nosotros nos reímos mucho, somos muy amigos unos de otros, hay momentos muy divertidos y, bueno, yo les digo mis divertidos, de hecho, a Claudio y a Mario y a Eduardo. A esta altura uno ya sabe exactamente cómo es la cosa y nos hemos tenido afortunadamente también una relación con la gente en general, con el público, muy cercana, que no ha sido esa del artista y del admirador del artista, sino que ha sido una relación más de identidad, más de amor, más de comunión, más de cercanía. La gente se siente como partícipe de nosotros. Por ahí dice alguien, cada chileno es dueño de una parte de los Jaivas, por ejemplo, que es una frase muy linda que refleja un poco lo que nosotros hemos logrado como grupo. En la exposición que está montada en este momento en el Museo Nacional de Bellas Artes, pusimos un mapa de Chile, con todos los lugares donde, las 280 localidades donde hemos tocado en Chile. Y hay un tablero donde están los nombres de todos los lugares, uno aprieta el botón y se ilumina el lugar donde estamos. Y realmente 280 localidades es bastante. Que tú puedes ir a tocar a un lugar lejano, que nos invitan, por ejemplo, a las Torres del Paine, y que la gente llega hasta allá en buses, se desplaza para llegar hasta allá. Eso yo encuentro que es una felicidad total, de tener esa respuesta de ese amor. Y además el desafío de ir a tocar a parajes únicos. Realmente tenemos una relación muy cercana con Concepción y nos gusta mucho estar acá, el público es muy cariñoso. También este es un lugar donde han nacido grandes grupos de rock. Es una fuente de rock nacional acá y por esa razón nos gusta estar acá y una vez más este fin de semana. Especialmente a los jóvenes tienen que hacer primero lo que a ellos les gusta y no lo que les impone un medio, y que traten por lo menos de hacer lo que ellos quieran hacer, lo que tengan ganas de hacer, el sueño que tengan, que lo desarrollen. Quedan muchas cosas por hacer, podemos hacer nueva música, podemos ir a países como Colombia, Ecuador, Venezuela, que latinoamericanos que no hemos ido a tocar nunca. También yo siempre hago la broma de que algún día vamos a ir a tocar a Marte, como por así como el desafío, ¿no? De que nos vamos a subir a un cohete y vamos a partir a tocar. Y puede ser, claro, que esas cosas nos falten. Ser un grupo único en el mundo, que se distinga de todos los demás, que hagamos algún tipo de aporte a lo que es nuestra cultura y a nuestra identidad. Yo creo que ese sueño sí lo logramos. Ahora, el sueño de 50 años no era ningún sueño. Ahora estamos soñando con llegar a los 51. La gente nos recordará como le haya tocado a cada uno el corazón.